haven't seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Y como cada miércoles, a ritmo de Robbie Williams, nos vamos al cine de la mano de Ramón Bernardo y Diego Gismero, que ya los tenemos por aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, chicos. ¿Qué tal está eso esta semana? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos los espectadores de Alcarria TV, de Radio Guadalajara. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Encantado, no. Encantadísimos estamos. Parece esto un cuento de hadas. Encantados estamos todos. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hablar? Pero primero vamos a hablar, si no me equivoco, de los Emmys que se acaban de conceder, los de este año, en una ceremonia un tanto inusual, ¿no? Claro, ha sido una ceremonia virtual en donde se celebró la entrega de premios en una sala vacía donde se habían colocado unos recortes de cartón de los candidatos y tal, y luego se hicieron muchísimas conexiones, más de 100 conexiones a los hogares de los candidatos que cada uno atendió en su casa de maneras muy diversas, desde trajes de gala a en pijama. O sea que fue, y algunos con la familia entera, como Zendaya, que recibió su premio con toda la familia, con todo el salón de su casa lleno de familia. Bienísimo, ¿no? había como ahí había más de 10 personas, más de 6, más de todo, ahí las restricciones eran mínimas. Entonces fue una ceremonia, yo creo que salió muy bien, yo he visto imágenes sueltas, no la he visto entera, pero yo creo que es una ceremonia que salió francamente bien. Es una forma diferente, de ver una gala, y de hecho incluso se hizo a veces un poco más amena, más entretenida, fíjate. A lo mejor no es mala idea hacer las galas así, ¿eh? A lo mejor sí, no es mala idea. El encorsetamiento de otros años, pues este año no apareció y fue una gala divertida. Comentamos un poquito los premios, decir que mejor serie dramática se lo ha llevado Succession, que es una serie de HBO que yo no he visto, no sé si tú la has visto. Diego, yo tampoco he tenido el placer de verla todavía, pero ahora que ha ganado el Emmy habrá que verla. Ahora no podemos dejarla. Como mejor serie de comedia ha sido Sheep Creek de un canal que se llama Pop y que competía además con otras series con mucha enjundia y tal. No sé si tampoco, tampoco la he visto esta serie, ni había oído hablar de ella. Tampoco la he visto, pero las otras que había, The Good Place, la mayoría de esa señora Maisel, el método Kominsky, eran series muy buenas, incluso Lo que hacemos en la sombra también está muy bien. Con lo cual. No sé qué tal será, pero vamos. Oye, y este canal, Diego, tú que te lo sabes todo de televisión, este canal Pop, ¿qué canal es? Este no lo conocía yo. No lo sé, es un programa en el que he oído hablar de él porque ha comprado alguna serie de Netflix, como la de Día a Día, ha comprado alguna serie de estas que Netflix se ha dejado de utilizar y la ha empezado a hacer ellos, pero no lo conozco de nada. Creo que en España lo tiene Orange o algo así. No sé, me suena a mí que tiene algo que ver con Orange en España, no me hagas mucho caso, pero creo que va por ahí la cosa. Luego, comentar que mejor actriz principal se la ha llevado Zendaya por Euphoria, que es una serie infantil, que es como la cara oscura de la América de ahora, ¿no? Es una serie muy buena, no es una serie tan infantil, créeme. Es una serie absolutamente adulta, la de Zendaya, lejos de cosas edulcoradas. No, para nada, todo lo contrario. Es una serie buenísima, una serie brillante, que no me extraña que haya ganado el premio de ella, porque ella interpreta lo que haga, fenomenal esta chica. Esta chica tiene mucho futuro, laburo mucho futuro y muchos premios, porque es muy buena. Sí, que empezó como una princesita Disney, ¿no? Y bueno, cada vez ha ido cogiendo más auge y tal. Luego, como mejor miniserie, ha sido otra vez HBO quien se la ha llevado por Watchmen, que está seguro que la has visto. Sí, Watchmen, la serie que ha tenido muchas críticas, la serie en sí. Hay gente que no le gustó y tal, pero es una serie bastante buena, una serie bastante bien llevada. Y cuenta pues otra como una segunda parte de Watchmen, vamos a decir. O sea, es como una segunda parte de lo que ya hemos visto de la película, de lo que hemos leído, de la novela gráfica. Pero vamos, que es una, a mí me gustó. No sabía si iba a ser como mejor miniserie del año, porque las otras que competí también eran buenas series, pero oye, yo me alegro que se haya llevado, porque el género de superhéroes está en auge y espero que siga así. Sí, pero es curioso que competía con Little Fires
Everywhere, sí, que es una serie de Hulu estupenda, con unas actrices extraordinarias, y con Mrs. America, que también es una serie muy conocida, y con un Ortodox, que a mí es, sí, me parece una gran miniserie también. Entonces, que Watchmen, yo creo que si se la ha ganado es con mérito, porque competía con series estupendas, ¿eh? Bueno, no me extraña nada que se haya ganado, y espero que, aunque es una miniserie, no acabe miniserie, acabe siendo una serie y continúe la historia, porque está hecho perfecto. Es curioso que en España los Oscar, que diga los Goya, no recogen series de televisión, y no, lo de los únicos premios que dan a series de televisión son los Feroz, que dan, sí, premios a comedia, drama, mejor serie de televisión española, ¿no? Y es curioso que no, la Academia de Televisión no tenga unos premios aquí en España parecidos a los Emmy, ¿no? O sea, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Las series aquí están un poco huérfanas, aunque ya digo sí, que, sí, es que lo cubre los Feroz, ¿no? El premio que da la crítica cinematográfica. Sí, es verdad que no tenemos una cultura que nos anime a las series como en Estados Unidos, que cada día son mayores, pero bueno, oye, a ver si aprendemos un poco. Mueve mucho más dinero que aquí, lógicamente, y por eso estos creo que terminan apareciendo en los Emmy. Son además títulos que seguramente se van a dejar de ver más temprano que tarde por aquí, por España, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, yo creo la que la mayoría todos llegan al día. Todos se pueden ver al día, porque actualmente las plataformas digitales lo colocan al mismo tiempo en Estados Unidos que en España. Bueno, si os parece, seguimos comentando un poco el Festigu, que el Festigu sigue adelante con una programación excelente. Por ejemplo, mañana jueves 24 se puede ver a las 20:40, adelanta un poquito su horario porque ya anochece más pronto, y podemos ver Kiki, El amor se hace, la película de Paco León, que vimos hace un par de años, una película excelente, y luego hay una selección a las 22:40 de los mejores cortos sobre sexo, la tercera edición, que promete mucho, y luego pues seguimos viendo el viernes, el sábado, películas y selección de cortometrajes. El sábado concretamente hay una sesión a las 20:30 de Infancine, la sección dedicada a cortos para niños, entonces sigue avanzando, y el domingo 27, por ejemplo, pues vemos una nueva sesión de Requete Corto, los mejores Requete Cortos de otros años, 14 Requete Cortos en 61 minutos para ver de tirón, maravilloso, y luego una otra sesión de 17 cortometrajes ganadores en los últimos años, o sea, seguimos haciendo una recopilación, y la semana que viene ya podemos decir que empieza la edición competitiva. Hasta ahora hemos hecho en los festivos una especie de retrospectiva y de proyección de películas, una especie de ensayo general de lo que es este modelo de autocine, para la semana que viene ya empezar de lleno con el festival, con la sección competitiva, y que seguro que va a ser estupenda como todos los años. Animo a todo el público a acudir ahí el recinto ferial, ahí al lado del centro comercial, para asistir a este inmenso autocine en el que se pueden ver las proyecciones, una pantalla gigante, cómodamente desde la butaca de nuestros coches, y además pudiéndose llevar la merienda cena sin ningún problema. Bueno, pues hecha la revisión a los Emmy, al Festivo también, me parece que quería comentar, Diego, el practicante. Teníamos una cosa pendiente, José Luis, no te escaquees. No te escaquees, que antes de hablar de películas, la semana pasada te hicimos un reto, te teníamos que hacer un pequeño reto de preguntarte cómo se llaman, unas preguntas, a ver qué sabes tú. En este caso vamos a centrarnos en los superhéroes Marvel, a ver qué sabes, ¿no? Y te vamos a preguntar, yo voy a hacer las preguntas que las que no sepas tú, las sabe Diego seguro. Vale. Pero. Bueno, ¿cómo se llama? Vale, perfecto. ¿Cómo se llama? Antes que nada, anticipar que yo he hecho los deberes, yo me he visto Orígenes Secretos, que era la película
y terminó llamando la atención. Me entretuvo muchísimo, por cierto. Te divertiste, ¿verdad que sí? Sí, me divertí mucho. La actuación de Resines es estupendo y sobre todo la paradoja que plantea de decir por qué ese supervillano se convirtió en supervillano. Pero bueno, eso sería otro sí. tema de conversación. Estoy dispuesto a someterme al test, el cual estoy convencido que voy a suspender. Pero bueno, como lo prometido es deuda, aquí estamos. Oye, Thor, ¿qué es? ¿Un extraterrestre? ¿Un dios? ¿O es un superpoder? ¿O tiene superpoderes porque le ha picado una araña? Cuéntanos. Bueno, hasta donde yo sé, en origen Thor es un superhéroe un dios de la cultura nórdica, el dios del trueno que con su martillo machacaba, no me acuerdo qué. Pues si te lo sabes todo. Bueno, he de decir que esa pregunta tiene un poquito de trampa, José Luis. Trampa, porque hay dos verdaderas, ¿verdad? Diego. Hay dos verdaderas. Thor en Marvel tanto es extraterrestre como es un dios. Como es un dios. Exactamente, tiene ambas facciones. Oye, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Ah, eso ya sí que Mjolnir. El Mjolnir o algo así se escribe. Sí, Mjolnir. Muy bien, La M, pero la M es muda, o sea, Mjolnir. Yo solo sabía. Oye, ¿y de qué está hecho el escudo de Capitán América? Ay, madre mía. A ver, eso, dilo tú, que yo sí me lo sé. Pues no tengo ni idea. No tengo absolutamente. Es vibranium. Vibranium, efectivamente. Este metal. Es el material de. Indestructible, ¿no? Que solo está en Wakanda. Vale, vibranium que solo está en Wakanda. En Wakanda, vale. Wakanda, por cierto, que es el este sitio idílico. De Pantera Negra. Donde vive Black Panther, ¿verdad? Sí. Bueno, divertido, ¿no? Oye, sí. José Luis, ¿y cuál de las películas de Marvel podrías decirnos tú que está hecha más en tono de comedia, de todas las de superhéroes? Diego lo sabe que es muy fácil, ¿verdad? Sí. Pues Guardianes de la Galaxia, ¿no? Yo creo que Guardianes de la Galaxia es la que es comedia pura y dura, ¿no? Ah, vale. La 1 como la 2 también sí. Tiene un poco de comedia. A partir de ahí, también la última de Thor también tiene mucho de comedia, la de Ragnarok. Incluso Ant-Man, sí. Ant-Man también tiene bastante comedia, pero sí. Realmente la comedia de Marvel es Guardianes de la Galaxia. Vale, bueno, pues. Bueno, y el más malo de los malos, de todos los malos imaginables de Marvel, ¿quién es? Ah, el que salió el otro día en Orígenes Extraños. Era más malo que... Bueno, pues es Thanos, ¿verdad? Thanos. Mira, el otro... Os voy a contar una anécdota de un nieto que acaba de cumplir 4 años, de mi nieto Leo, que para uno de los regalos de su cumpleaños fue un traje de Hulk. Y entonces se lo puso, se lo probó y dijo, pero yo quería el de Thanos. Oye, que conste que ya sabemos que le tira lo malo. Que conste que a finales de los 70 era una serie que sí me gustaba ver, la del Increíble Hulk, protagonizada por Lu Ferrigno. La tengo en DVD entera. Hombre, eso es una maravilla de serie, ¿no? El Hulk siempre ha sido un personaje estupendo, ¿eh? Hulk es el gran personaje de Marvel. Sí, bueno, dejemos ya. La saga Marvel y que, bueno, muy bien, José Luis, ¿no? Has aprobado con nota, lo que no sabías tú, no sabíamos los demás, ya que no era problema. Por eso lo he probado, porque como no he dormido una, me había echado el capote correspondiente. Pero bueno, a lo que íbamos, vamos a hablar de películas. Si queréis, empiezo yo hablando con una película española que se estrenó este fin de semana pasado, que es Uno para Todos. Es una película dirigida por David Iyundain y protagonizada por David Verdaguer, ¿verdad? Y es una peli que nos cuenta la llegada de un profesor interino a una localidad de Zaragoza, concretamente a Caspe, para cubrir la baja de una profesora que está de baja por un embarazo de riesgo. Entonces es un muchacho, interpreta a este personaje David Verdaguer, un poco ahí desubicado, un poco con poco interés, que va como a esta localidad, pues a cumplir el expediente y se encuentra con que uno de los niños de la clase, pues el pobre ha padecido o está padeciendo una leucemia y está ausente. Y cuando ya lo van a recibir el resto de los niños, pues resulta que este niño era un acosador y no va a ser recibido bien por el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces la peli
estas pelis de niños, de profesores, hay muchas últimamente, hay algunas muy interesantes, hemos hablado aquí de algunas, pero esta peli nos plantea estas cuestiones diferentes a muchas otras películas, ¿no? Nos plantea la redención del acusador, del acosador, la revancha y el dolor de las víctimas, ¿no? Y por otro lado, el perdón, ¿no? El perdón como gran elemento de catarsis de estos niños que han sido víctimas de acoso y que necesitan de alguna manera superar esa situación, ¿no? La peli está muy bien planteada, los niños lo hacen fenomenal. Caspe es una localidad del Bajo Aragón, la capital del Bajo Aragón en Zaragoza, y es una localidad estupenda. A ti como maño te ha tocado, ¿no? Claro, claro. Y está muy bien retratada, porque tenemos en España, en toda España, localidades estupendas que no conocemos, y a mí me han dado ganas de volver a visitar Caspe, porque el retrato de esta localidad es estupendo, y el retrato de estos niños que van a encontrar en la superación haciendo un proyecto de un videojuego entre todos como proyecto de reconciliación con este acosador, y yo creo que la peli está muy bien planteada. Luego interviene durante unos pocos minutos del metraje Miguel Ángel Tirado, que todo el mundo recordará interpretando a Marianico el Corto, y que ahora que ya es mayor y ha dejado de ser Marianico el Corto, se demuestra como un actor magnífico, ¿no? Y hay un momento que le dice a David Verdaguer que es muy cabezoncico, ¿no? Y efectivamente, eso es una de las leitmotiv de las esencias de la película, lo cabezón que es David Verdaguer, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que David Iyundai ha hecho una magnífica película, que por cierto es navarro, y yo le felicito porque de verdad ha hecho una muy buena película, una película muy estimable, que iba a ir a Málaga, al Festival de Málaga, y que al final no fue por los cambios de fecha de festival y tal, al final se perdió esta película, pero es una película excelente. Uno para todos. Una pena que no haya ido. Una nota que... O la nota que le habéis dado a... Sí, yo todos, le he puesto un 9.03. Una nota magnífica porque se la merece, ¿eh? Una gran película. Diego, ¿tú la has visto? No he tenido el placer, es que esta semana está muy liado, así que solo me ha dado tiempo a ver El Practicante. Es la única película que he visto, una película de Netflix, una película difícil, una película interpretada por Mario Casas, una interpretación sorprendente, yo no me lo esperaba llegar a este nivel. A mí me ha gustado bastante, la verdad es una película que trata desde el maltrato hasta es un psicópata realmente, como lo mal que trata a esa mujer y todo lo que pasa a su alrededor. Es una película que prácticamente es un hombre en una silla de ruedas y una casa, y todo lo que muestra en esa película, con lo poco que tiene, lo mucho que muestra. A mí me ha gustado, me ha parecido muy entretenida y me ha dejado con mal cuerpo. Es muy inquietante la primera parte, la segunda parte llegas a tener algún momento asco, incluso, no sé. A mí me ha parecido una película interesantísima, de hecho la vi una noche sin esperar nada de ella. De hecho, no es que sea... Mario Casas no es que sea de mis actores favoritos, pero es verdad que debo reconocer que en esta película él chapó. Tiene agujeros de guión en la película por algún lado y alguna cosilla, pero a mí me ha parecido muy entretenida y para los tiempos que corren me parece una muy buena película, la verdad. Mira, yo he visto también El Practicante porque José Luis es la película de moda ahora en Netflix y la película de moda yo creo que aquí en España, por varias razones. Una de ellas es que su director es Carles Torras, que es un director que ganó la Biznaga de Oro en Málaga en 2016 por una película extraordinaria que es Cold Wack, que la recomiendo muchísimo, una película muy sorprendente y que aquí tiene muchos elementos de ese cine que nos mostró entonces Carles Torras. Y luego el otro interés de la película era ver a Mario Casas, que le he oído yo en varias entrevistas en las que él ha explicado con detalle cómo se preparó, que tuvo la asesoría de un psiquiatra especializado en trastorno antisocial de la personalidad y luego de varios fisioterapeutas para intentar interpretar a este parapléjico, ¿no? Que él interpreta a este psicópata que es que tiene un accidente a mitad al poco de empezar la película y que se queda parapléjico, entonces
era psicópata antes y sigue psicópata después. Sí, sí, eso te lo decía yo. El accidente no le cambia mucho. El accidente no le cambia nada. Y luego, Mario Casas se ha promocionado mucho. Yo creo que tiene mucho interés, Mario Casas, se ha esforzado en intentar ser un buen actor, ¿no? Yo creo que se ha esforzado. Ahora su dicción es mejor. Yo creo que se le entiende casi todo lo que dice, no todo. Pero se le entiende. Sí, ha mejorado. Ha mejorado. Y tiene. Pero yo aún así yo le veo que sigue faltándole algo de verdad a sus personajes, a sus interpretaciones. A mí siempre me da la impresión de que está poco natural, impostado, y que no termina de cuajar como actor. Este prosperó como actor mucho porque fue ídolo juvenil, ¿no? En España, de las jovencitas gritaban cuando lo veían por la calle, ¿no? Y él se está esforzando en ser un buen actor. El otro día comentaba en la radio que quería dirigir, pues le deseo que si se dedica a la dirección que lo haga mejor que lo de la actuación, sería muy de deseo. A ver, yo en este caso no estoy muy de acuerdo contigo, porque yo esta vez, de las pocas veces que me lo he creído, de verdad, a Mario Casas, me lo he creído bien. Me ha pasado lo contrario, quizás a Débora François o Francois, como se llama, no sé, no tengo ni idea de francés, es muy malo con el francés, pero la actriz. Me la he notado, no sé, sufría en el momento un papel que, vale, que el papel tiene mucho que ver, pero no me ha resultado creíble del todo. Creo que algo más de trabajo con el personaje de ella hubiese venido bien para empatizar también más con ella, a lo mejor. Sí, ella es una actriz francesa que ha tenido el mérito de aprender en muy poco tiempo español, porque no tenía ni idea de español y ha aprendido en muy poco tiempo. Ella me gusta, ¿no? Me gusta también que sea francesa, porque yo creo que le da un tono a la película un poco diferente, ¿no? Una mujer española, una francesa, es diferente. Entonces, a mí me ha gustado. La peli en general me ha gustado, le pongo un 6 a la peli, y Mario Casas me ha gustado menos. Un 6 y un 6 le habéis dado. Pues estupendo. Vamos a ver si esta actuación de la muchacha, esta francesa, reconcilia a Ramón Bernardo con el cine francés, y este practicante reconcilia a Mario Casas con el aprender a hacer cine. No siempre le quedará este director. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Diego Gismero, nos quedamos ya sin tiempo y ya hasta el próximo miércoles, que volveremos a hablar de cine. Un abrazo. Solo un consejo. Ir al cine, no va nadie, se está fenomenal. Y hay muy buenas películas en cartelera. Tenemos mucho cine español y muy bueno en los multicines Guadalajara, que además ahora solo se pueden llenar al 50%, pero no va nadie, o sea que nunca ocurre el suceso ese. Ir al cine, que está muy bien ir al cine. Pues aquí el consejo de Ramón Bernardo. Muchas gracias, José Luis. Diego, un abrazo. Muchas gracias. Have you seen the well-to-do upon